Vamos a ir creciendo con una noticia medio suave, muchachos, y es que Melly Mel, la artista más buena de la bolita del mundo, no, no, así la llamo yo. Madre Teresa de Calcuta. Mínimo la Madre Teresa de Calcuta es un cacaíto al lado de... Mínimo Melly Mel está trabajando para política. Puede y todo ser, va a ser, mi amor, uno no, nunca sabes si hay un Miren, Melly Mel está sufriendo de cólico nefrítico. ¿Ustedes saben lo que es cólico nefrítico? ¡No, more! ¿Qué es cólico nefrítico? Cólico nefrítico es el dolor, el aquejamiento que produce tener piedras en los riñones. ¿Cómo? Yo pensaba que... Cuando... era el aquejamiento que sufrió una mujer cuando tenía mucho tiempo sin marido. Mi vida, cuando, no me lo hablaste, tú. Cuando hablaste, yo pensé que ella era alcohólica y sufría de alcoholismo. ¡Anda! No, cólico, dolores, no. Dolores, no alcohol, pitoniza. Aparte de si eres sorda también, pito. ¡Ay, Dios! Es que eso está viejo ya, pitoniza está vieja, llévala al paso, Ali, por favor. Hemos colocado algunos videos de las ayudas porque ella sale prácticamente todos los días a llevarle cena a los policías y a las personas que están tratando de que se mantenga el orden y se respete el toque de queda. Ella estuvo aguantando dolor lo más que pudo, pero las piedras me dicen que son tan grandes en los riñones que va a tener que ser operada porque ¿cómo desbotarlas? Pero muy fuerte. Sí. ¡Ay, Dios! Sí, sí, ¡nah! Sí. Ay, el gobierno le paga eso, una chilarita. Vamos a hacer una cadena de oración. Vamos a hacer una cadena de oración por ella, por favor. Sí, tenemos que orar. Ahora estoy yo confundida, amores. ¿Por qué? Porque recuerden que mi amiga Melly Mel andaba en la calle con unos trajes que no se sabía que era ella. Ahorita, mi amor, no era ella que... Sí era ella. Que, por cierto, me enteré que quien va a seguir llevando estas ayudas... es el humorista Irving Alberti. El abatido Irving Alberti. Ah, Irving Alberti, sí, él se dedica básicamente a hacer que si obra de teatro y todo lo demás. Yo ni me acordaba, tú me acordaste ese muerto, yo no recordaba a Irving ya. Mi vida, no, pero Irving ¿cómo Alberti se te ocurre? Él está en un Irving programa Alberti muy, muy famoso que se llama Chévere Night, que dan todos los días a las 10 de la noche. ¿Dónde? ¿En qué canal dan ese programa? Irving Alberti es el esposo de Icha. Recuerden, mismo, amor, de la viejita. Sí. Pero ustedes Icha. No me escuchan. Yo quise ser sarcástico diciéndole que él estaba en Chévere Night todos los días a las 10 de la noche, pero ustedes no captaron que Chévere Night ya está los domingos, no de lunes a viernes. Imagínate. Y eso está en el aire. Ay, muy fuerte.